En el mes de marzo, la realidad de Costa Rica cambió radicalmente. Pasamos de una realidad en la que una reunión social era un acto cotidiano a una realidad que nos obligó a estar lejos de nuestros familiares, amigos y, en muchos casos, lejos de nuestros lugares habituales de trabajo. En definitiva, en confinamiento. Comenzamos a normalizar el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Esto como necesarias medidas de prevención, pero que también ha dejado y sigue dejando sus secuelas en la población. Muchos artistas nos hemos visto en la situación de dejar nuestros trabajos habituales, no volver a los escenarios, de no contar con el público que nos mueve y de no contar con espacios para aportar desde lo que sabemos hacer mejor, como parte de la solución para aplacar los efectos que nos está dejando este confinamiento. El proyecto Violonchelo para los Barrios nace de la necesidad de apoyar desde el arte a atenuar las secuelas que nos está provocando el confinamiento, tanto a los artistas como a la población en general. Nace para compartir música a la comunidad de San Pedro de Montes de Oca y contribuir a generar ambientes seguros al aire libre dentro del contexto de la pandemia para compartir música con el público en las comunidades y de esta forma tener un espacio diferente sin moverse de sus viviendas para compartir experiencias y emociones dentro de este confinamiento. Si la gente no puede llegar a la música, que la música llegue a la gente. El arte nos permite conectar, canalizar, dialogar, nos enseña a escuchar, a empatizar con los demás, a ver el mundo con ojos nuevos y saber que más allá de las dificultades, somos en esencia todos humanos y compartimos más de lo que creemos. El arte forma parte de nuestra sociedad y en esta realidad que estamos experimentando se vuelve cada vez más necesario.